hablemos de lo que pasa en el municipio de Calamar, porque seguimos muy pendientes de lo que pasa allí, pues después de la situación que viven los comerciantes que fueron afectados por el incendio. Ayer hablábamos de la Teletón y esa iniciativa que tiene pues algunos líderes para que la gente siga apoyando a estos comerciantes, pero también hay otros temas en materia de seguridad que han sido pues analizados en el Consejo de Seguridad realizado el día de ayer en la mañana, y en la tarde un nuevo comité municipal de convivencia como el que se registró aquí en San José, pero esta vez en el municipio de Calamar. Para ello vamos a saludar a la primera autoridad de ese municipio, el alcalde Giovanni Garcés, quien nos atiende a esta hora. Muy buenos días, alcalde, bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, a Ingrid, a toda la mesa de trabajo de Marandúa, y en especial un cordial saludo a toda la audiencia en el departamento, que Dios me los bendiga. Bueno, alcalde, pues ¿cómo les fue el día de ayer con la visita de estas autoridades que llegan a participar en estos dos consejos, pero sobre todo después de una semana tan dura como fue la semana anterior? Sí, correcto, Laura, una semana dura de muchas situaciones pues difíciles para unas familias calamarenses. Ayer se realizó un consejo departamental de seguridad allá en el batallón, que estuvo presidido por el señor gobernador, pero también vino el general Roger Gómez, quien es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega, mis colegas alcaldes, estuvo la doctora Isabel Cristina de la Fiscalía, el doctor Michael Steven Torres, el procurador, obviamente el coronel Tauta, el coronel Arciniegas, el coronel Rodríguez, coronel García, por parte de la policía estuvo el mayor Ortiz. En sí, una gran, digamos, participación de autoridades en torno a los temas de seguridad y en torno también a lo que se vive en este momento en el municipio. Sí, alcalde, referente a ese apoyo en materia de fortalecimiento para los cuerpos de socorro, especialmente el cuerpo de bomberos, en medio de esta situación pues que se vivió la semana inmediatamente anterior, ¿qué se habló de ese apoyo, no solamente para los organismos de socorro, sino también para esos comerciantes? Ya en el marco del Comité de Convivencia, Laura, que se fue en horas de la tarde, obviamente, primero que todo, agradecerle al cuerpo de bomberos de Calamar por toda la voluntad y el esfuerzo y la dedicación que han tenido ante los hechos que suceden en el municipio. Y se manifestó allí por parte del señor gobernador y de la institucionalidad también. ¿Aló? Sí. Y se manifestó, obviamente, el apoyo, un apoyo para fortalecer nuestro cuerpo de bomberos por Fondo Paz. Ya le va a llegar, ya está listo, digamos, la ayuda por alrededor de unos 1.500 millones de pesos que va a llegar para fortalecer el cuerpo de bomberos de Calamar, y obviamente todo el respaldo que se le ha dado. El señor gobernador lo manifestó allí en la reunión y va a dar también un informe adecuado sobre todo lo que se ha ido dando a lo largo de este periodo a nuestro cuerpo de bomberos de Calamar. Sí, señor, esto es muy importante, sobre todo porque se necesita, y usted ya lo ha venido diciendo, ya esto es una necesidad pues conocida desde hace varios años, y no hay que esperar otra tragedia para evidenciar esa gran necesidad. Alcalde, en materia de seguridad, ¿qué en este momento están, pues obviamente ustedes con guardando la reserva, por supuesto, de las fuerzas militares y demás, pero qué en este momento están analizando en materia de seguridad en el municipio? Laura, manejando nuevamente en cabeza del señor gobernador, de todas las autoridades, la preocupación que nos han manifestado nuestros campesinos, la gente del sector rural, frente a ciertas situaciones, pues obviamente es trabajar de manera articulada con la comunidad, con las autoridades, y obviamente para disminuir esta situación de tensa que se siente, que se vive, se habla, se rumora muchas cosas, pero finalmente pues no hay denuncias formales, quedamos ahí como un poquito a la expectativa, pero lo que sí se habló y se dijo allí, que es hacer un trabajo fortalecido institucionalmente y obviamente de mano de las comunidades para tener esa tranquilidad y darle esa oportunidad pues a nuestros campesinos de que puedan seguir creciendo y obviamente trabajando por el bienestar de sus familias.
Sí, alcalde, nos hablaba ayer la Secretaría de Salud Departamental de la situación que se había presentado con el médico en el hospital de ese municipio, refiriéndose a esas supuestas extorsiones o llamadas extorsivas que se le estaba dando a la comunidad y que luego se vinculaba a este médico para que supuestamente recibiera el cobro o los dineros de esas extorsiones. ¿Qué se pudo conocer de esa situación, alcalde? Bueno, eso fue atendido de manera inmediata, allí con la subgerente, la doctora Novoa, quien estuvo en mi oficina con el teniente Borges, hicimos lo correspondiente, nos comunicamos con Gaula, agradezco al capitán Granada por toda su atención, y de inmediato se atendió y se puso en conocimiento esta situación, a lo cual también se le brindó y se le pidió el favor de que se le diera esa seguridad y ese acompañamiento al doctor Gustavo. Obviamente es una situación maluca, incómoda, y yo les cuento, a mí me pasó esta semana que me pidieron a nombre del señor gobernador un dinero, imagínense. Entonces yo de inmediato, pues obviamente, puse en conocimiento y se pudo frenar eso. Vemos que es una modalidad que ha cogido como fuerza, pero que obviamente se pide la calma, la tranquilidad y obviamente buscar los mecanismos para que se reciba la atención inmediata. Lamentamos mucho la situación que se ha presentado frente a nuestros médicos, lo que se vivió en el hospital de Calamar, y obviamente tienen todo el respaldo de la institucionalidad y de nuestras fuerzas militares para que obviamente se respalde la misión médica. Sí, a propósito de ese tema de la misión médica, alcalde, ¿han conocido ustedes algún tipo de limitantes en materia de desplazamiento de los médicos o de los funcionarios de las entidades hacia algunos sectores? No, Laura, lo que concretamos ayer y hablamos con la secretaria de salud, la jefe Marta, con la gerente de la S, Diana, con todos, gobernador y todo, pues es buscar como una mejor articulación para que obviamente tanto la comunidad como la institucionalidad pues se vea coordinada en las fechas de ir a atender a nuestros campesinos, a nuestras comunidades más distantes. Esperamos obviamente exista esa coordinación y exista ese canal que nos permita llegar allá, pero hasta el momento, Laura, no tenemos amenazas directas, no nos han llegado pues denuncias de que por aquí no vengan o algo así, no. Es solamente articular, es programar bien las cosas para que salgan de la mejor manera en favor de nuestras comunidades. Sí, hay comentario de nuestros oyentes. Omar, a esta hora, ¿qué nos dicen? Pues sí, los oyentes al escuchar el alcalde de Calamar, a propósito preguntan y nos dicen: buenos días, Marandúa. Una pregunta, está rondando un comentario que han matado a un señor en Calamar, ya que está ahí el señor alcalde, para preguntarle. Pues mira, yo es que es como complicado. Estamos hablando en principio, era lo que estábamos hablando en principio. Son informaciones que no han sido confirmadas, que no han sido verificadas. Estamos en ese proceso, pues se nos dijo, pero de una manera muy difusa. Incluso ni siquiera los sitios coinciden. Unos que hablan que agua ahorita baja, agua ahorita media, que entre la libertad y el retorno, que sí me entiendes, hay una información muy dispersa que está en confirmación. Obviamente las autoridades nos están ayudando en ese momento para poder esclarecer esto y esperemos que no sea así, pero vamos a hacerlo de manera pues obviamente oficial. No, todavía no tenemos herramientas para decir si sí o si no. Están entonces en este momento investigando el rumor de esa posible muerte, como lo contaba el oyente. Pues alcalde, vamos a estar muy pendientes y atentos al resultado de esa investigación, por supuesto aquí siempre en Marandúa, para dar información responsable y objetiva para que nuestros oyentes pues sepan de primera mano lo que pasa en este municipio. No, gracias Laura y a toda la mesa de trabajo, a la audiencia, pues decirles que sigamos orando, que pidamos por el bienestar y la paz de nuestro territorio, pero más que eso, que sigamos articulando, que creamos en el trabajo que se viene haciendo, que va a ser muy importante para todo el territorio. Que cuenten con la administración
en todo sentido. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Gracias, alcalde, por estar con nosotros y, por supuesto, estaremos muy pendientes porque avanza el plan y la recuperación de esos negocios que fueron pues afectados por el incendio. Hay todavía mucho que hacer, así que estaremos muy pendientes de cómo avanza esa recuperación. Gracias y bendiciones para usted también, claro, alcalde. Que sí. Gracias, un abrazo. Son las 7:50.